Bueno, pues, pues, aquí estamos gente, aquí estamos. Eh... No sé, no sé. Yo, yo, sigo triste, o sea, lo prometo. No, no me he enfadado. Estoy, estoy triste, la verdad. O sea, estoy bastante, bastante jodido, la verdad. Pero he encontrado la razón y es que creo. Que se me va también la cabeza el domingo. Y el domingo tenemos un problemón gordo. Yo lo veo ahora mismo como problemón gordo. Porque al Madrid no le vas a quitar la pelota. Yo, yo lo veo así, No ¿eh? sé. No sé cómo lo veis vosotros. Así que bueno, en fin. Eh, ¿A qué juega Simeone? Me da vergüenza lo de hoy. Qué desastre de equipo. Mira. Que lo despertamos a muertos, lo dije ayer, cierto, vergonzoso lo que está pasando en el Atlético de Madrid. Yo me lo esperaba, no defiende bien, no juega bien, no ataca bien. No lo van a echar porque es el que sostiene todo. Si se va a Simione, la gente mirará al palco. Yo estoy con eso, eh. Yo estoy con eso. He estado dándole muchas vueltas, ¿no? Porque he estado escuchando postpartidos de compañeros. Eh, por de, de. de los espacios y demás. Y no sé, en fin. Eh, yo creo que. Aparte de mi. de mi. de mi. de mi reflexión final, amigos. del, del vídeo. que espero que la veáis. Eh, he desarrollado también esa teoría de que, si, de que si a simeone se lo cargaran en algún momento. que yo sigo pensando, lo pienso desde hace muchos años. Que Simeone no se lo va a cargar nadie, sino que se va a ir él solo cuando él quiera. ¿Vale? Eh, si se fuera Simeone, miraríamos al palco todos, todos. Y ahí sí que iríamos todos a lo mismo. Todos a lo mismo. Es, es su escudo. Yo, yo también lo pienso. Creo que es su escudo. No puede gestionar una plantilla así con su método. No hace nada bien, hoy es mi cumple. Felicidades, Samuel. Una pena. La verdad. Qué pasa Walker? Crack? ¿Cómo estás? Felicidades. Eso es, Simeone tiene pinta de, de, del año pasado de estar cansado. Ahora mismo estoy muy caliente. Bueno, amigos, pues a ver, eh, estamos aquí para desahogarnos. No, no pasa nada. O sea que estamos aquí para desahogarnos y para que me contéis un poco cómo habéis visto vosotros el partido o qué, qué cosas nos han gustado, qué cosas sí os han gustado porque os prometo que yo sigo pensando que los primeros 15 minutos del partido más luego la el momento en el que en el que ha salido Griezmann, ha salido Carrasco a pesar de que no ha hecho buen partido, ha salido luego Correa, ha salido Cuña, a mí eso me ha gustado. A mí eso me ha gustado. A mí eso me ha gustado. Yo pongo en duda el cholo, dices. A ver, creo que no es el mejor momento para, o sea, quiero decir, si si tu pensamiento ya viene siendo que quieres a Simeone fuera, vale, pues obviamente eh, es tu pensamiento y, y no pasa nada. Pero si tu pensamiento va a cambiar hoy, creo que no es el mejor momento por el partido del que viene. A ver, la opinión es libre y yo no soy quien para decir absolutamente nada, pero, pero, pero. Pero lo que viene el domingo es... Es jodido, ¿eh? Es verdad que si es el jugador de la directiva. No está claro. Es lamentable perder contra el Leverkusen. Eh, en cuanto ha quitado, ya ha salido toda la mierda. Yo creo que también. Yo creo que también... Porque esas... Esas conexiones... Joao Griezmann con Carrasco... O con alguno de por ahí del medio... A mí me han gustado, la verdad. Sí, sí, sí. Eh, la manía de quitar a llevado para dar minutos a todos. A ver... Eh, Depende a quién le preguntes o depende a quién le leas Te lo vende como rotación Porque jugamos miércoles-domingo O te lo vende como que tiene la obligación de meter a todos Porque son cinco delanteros y tiene que meterlos a todos Y, y bueno, a ver, a Griezmann no le podemos contar como delantero Porque actúa un poco como tal Pero siempre desde, desde el interior, yo creo, ¿no? Llevo un año y medio lo pensándolo. Bueno, yo lo pedí en su día eh, y creo que ahora no es el momento. ¿Vale? Creo que ahora no es el momento. No ha llegado a una situación tan tan crítica. Ahora bien. Si perdiéramos el domingo de manera catastrófica. O sea, me refiero, goleada del Madrid. Se puede liar gorda, eh. Se puede liar gorda, eh. Otra vez equipo irregular del año pasado, que mal pinta esto. Grisman y Joao tienen un pedazo de conexión, eso es. Y no entiendo quitar a ha cuando estábamos todos mejor. Vas con todo este partido y si lo ganas tienes un pie en octavos. Ya, es que ha ganado 4-0 el Brujas en la casa del Oporto, tío. 4-0 el Brujas en la casa del Porto. Es que yo insisto, de verdad. Eh, hay que dar un paso hacia adelante, gente. Hay que dar un paso hacia adelante. En cuanto a. En cuanto a forma de, de jugar, hay que avanzar. O sea, el Atlético de Madrid necesita avanzar. No es lo mismo jugar con este equipo eh, a otra cosa que jugar con este equipo como en 2014, 2016, cuando se estaba el Atleti más en auge con una plantilla que para jugar a lo que juega Simeone era la hostia, pero para jugar a lo que puede jugar esta plantilla. A mí no me vale, a mí no me vale. ¿Miedo me da el domingo, goleada segura del Madrid y a llorar. No creo, no creo, no creo. Yo creo que no, goleada no. No me jodáis. Así os lo digo, un bueno, perdón. Franjo Yucla me da pánico. A ver, a mí me da pánico ya cualquiera, la verdad. No es tan difícil cambiar la mentalidad y avanzar, claro. Bueno, cuando eres una persona. Y, y con esto no estoy defendiendo a Simeone porque creo que hoy se ha vuelto a equivocar otra vez más en la forma de plantear que tiene el, los partidos y, y la forma de, de jugar del Atleti. Se ha vuelto a equivocar otra vez más, ¿vale? Os lo, os lo confieso. Pero. Eh, Sí que cuando tú eres una persona muy de tus principios, al final te cuesta muchísimo, te cuesta horrores el hecho de, de cambiar esos principios que tienes, ¿vale? Entonces eh, es difícil, es difícil que veamos una Leti diferente. Es difícil, es difícil. Eh, el brujo pasará como primero de grupo y nosotros a sufrir para ser segundos. ¿No la jugaremos en Oporto otra vez? Porque acabamos la, acabamos la fase de grupos en Oporto, ¿eh? Juanma, ¿qué te ha parecido Felipe? Yo lo he visto regular por el error de los dos palos Pero ha he hecho buenas entradas eh, Lo he dicho en el, en el postpartido Que creo que es el... Junto con Bitzel Bueno, Bitzel es que tampoco ha tenido mucho, mucho trabajo O sea, no, no ha intervenido mucho por, por ese lado Pero Felipe hoy creo que eh, es de lo poco salvable del equipo eh. Creo que es de lo poco salvable del equipo Y con esto estoy diciendo mucho eh. O sea, sí te lo digo porque ya he pagado la entrada del Brujas, pero vamos, pocas ganas tengo de ir ahora. Bueno. Bueno, te pegas un viajecito a Madrid, nos tomamos una cerveza. <laughs> eh, para una vez que creo en Felipe no ha estado mal, alguna cagada que otra, pero también un no salvo. Yo creo que cagadas de Felipe no ha habido. Ha habido cagadas de otros, no de Felipe, y estoy esperando a que me saquéis más nombres porque me pare parece mentira que no que no tengáis nombres apuntados. Bueno, a ver, apuntados. Nombres en la cabeza que tú digas hoy ha sido horrible. Ha sido horrible. Um, la confección de la plantilla de quienes desempeñan la dirección deportiva. Ahí hay un cisma montado eh, bastante importante desde eh, el año pasado. El año pasado no os acordáis que, que hubo esa racha, <coughs> perdón, esa racha negativa de, de derrotas que luego se reunieron. Y es que la relación entre Berta y Simeone no es la mejor del mundo, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, te pongo el caso de Nahuel Molina. Nahuel Molina es eh, una insistencia de varias semanas, incluso te diría que de prácticamente un mes entero de Simeone a Berta y al propio club. ¿Vale? Como pasó con De Paul el año pasado por eso. ¿Yo iré al Brujas? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé, las entradas las tengo, pero no lo sé, no lo sé, no sé si iré. Ya, ya veré, porque no, no, pero no es por la situación ni porque tal, sino porque a lo mejor eh, tengo que trabajar entonces eh, al ser a las 6 de la tarde, que yo creía que era el mejor horario, pues a lo mejor no me da tiempo, la verdad. Como ya dije el otro día, el planteamiento que pone Simeone en la actualidad no vale, es que es lo que estoy diciendo yo, es lo, lo mismo que estoy diciendo yo, que este planteamiento en 2014 con la plantilla del 2014 o 2016 te vale, pero con la plantilla de 2021 o 2022 o incluso esta de 2023 no te vale. Coque no da no, un pase para adelante. Yo creo que hoy no ha sido, no ha sido culpable de. Eh, no ha sido principal culpable Coque. Para mí. Para mí creo que hoy no ha sido el principal culpable Coque. Lo creo y, y lo pienso. Y mira que yo a Coque le doy cera marinera. Yo a Coque le doy cera marinera porque no entiendo la, la cosa de Simeone de que sean Coque y, y diez más, ¿no? Ahora que Black está un poco renqueante, ¿no? Pero. Que me hago Pero. Hoy no ha estado. Hoy no ha estado mal. Hoy no ha estado mal. Y, mmm, Mario Hermoso se tiene que ir, mucho respeto al club, pero o mejor no tiene futuro aquí. Algo le pasa a Mario Hermoso. He sido el primero eh, en el vídeo, en el, el, el partido en caliente, en decir que, que Mario Hermoso no está bien y que así no. ¿Sabes? O sea, he sido el primero en, en decirlo, ¿no? Y yo banco mucho a Mario Hermoso y le tengo mucho respeto y. y por circunstancias eh, que no vienen al caso, le tengo hasta precio personal a gente muy cercana de, de él, ¿no? Y a él, pero no le veo. Es que no le veo. Pero no hay otra, gente. No hay otra. Es que esa es la cosa. No hay otra. Jiménez lesionado, Xavi lesionado. Eh, no tenemos otro central, gente. ¿Qué vas a poner al chaval? ¿A Marco? ¿A Marco Moreno lo vas a poner ahí? Me chirría un poco, ¿eh? La verdad. Juan, me acertaste en todo lo que dijiste, que la Leti era experta en revivir muertos y pasó tal cual. Eh, aquí si hablamos de eso, ¿vale? Ayer, hablamos de eso, hablamos de que, de que no teníamos claro nada de la defensa, y de hecho todos estábamos con miedo, ¿eh? y con dudas, eh, de decir, cuidado, que es un partido trampa, y os avisé anoche, no me quiero poner medallitas porque ojalá no tuviera que estar diciendo esta, esta frase, pero os avisé anoche de que yo en la, en la previa que hice en el canal, le puse eh, de título. Partido trampa. Partido trampa. El 17 de la, de la Bundesliga. Viene de ser eliminado por un tercera división. Viene en una crisis de la leche. Luego le ha saltado lo del tal Paulinho este que se le ha ido la cabeza y ha empezado a insultar al club. Eh, somos expertos en revivir ese tipo de equipos. Pero de toda la vida, ¿eh? De toda la vida, ¿eh? Vale, bueno, a ver, vamos hablando, tío. Eh, y en el fútbol de la actualidad también al cambiar esas tácticas a no ser que tengas mucha flor no funciona a veces no sale no pero es decir en vez de que en vez de que los futbolistas se adapten a ti valora en algún momento adaptarte tú también al tipo de futbolista que tienes o sobre todo al tipo de futbolista que pides es así no es así correa no tiene nada de confianza en sí mismo eh, hermoso yo le crucificaba no puedes porque no tienen más centrales. Gerbich es un desastre. También el primer gol no está bien colocado. Sale como puede sin cabeza. Yo lo he dicho. Eh, hay gente que me está diciendo que qué partido he visto con los errores de Gerbich Pero yo sigo insistiendo que, visto otra vez el resumen que, ya, que, lo, que lo he visto mientras cenaba para cercionarme de, de esa opinión, sigo insistiendo que probablemente Gerbich esté mal colocado en... En, al menos en el, en el primer gol, y la salida en el segundo no sea lo Lo más lo más mejor, o sea, no sé cómo decirlo, lo más adecuado, ¿no? Y la salida más adecuada, ¿no? Hasta el gol ha estado bien hermoso. Sí, pero no es esa sensación que os da de dudas, de dudas constantes, de que, de que tiene la pelota y como que se ciega, no sabe muy bien qué hacer con él. Qué desastre que cabreo tengo. Yo estoy más triste que cabreado. Sí, sí. No es un mal día. Esto es el Atlético. No, esto no es el Atlético. Esto no es el Atlético, toro Esto no es. Esto no es. El Atlético de Madrid que yo conozco pelea hasta el final. Tiene uno, dos malos días, pero pelea hasta el final. Y yo a esta gente no la he visto pelear De principio a fin, no la he visto pelear Hermoso mal, carrasco mal De Paul Saúl, infumables Correa, no me ha gustado No sé si es por el cambio que ha pegado De no estar llevado Y si sabes, chicos, si me van a estar todo el rato lesionado Los vendí fichados a otros que estén disponibles casi siempre Ya bueno, pero tú imagínate que fichas a otro Vendes a estos dos, fichas a otro Y en el primer entrenamiento se te rompe el cruzado Es que... Esa mentalidad de no, cambio de cromos. No, gente, lo que había que hacer es haberse ahorrado el dinero de eh, algún futbolista y haber traído un central. Que los tenías apalabrados. Los tenías apalabrados. Ya nos cabrón, decepción. Sí, decepción, tristeza. Así. Ahora parece que Reinildo mejor central que lateral para alucinar. Pues tiene pinta, porque hoy para mí, desde que ha venido el athletic Reinildo el peor partido. Hoy para mí, no sé si estáis de acuerdo. Arriba del ánimos gente. Recuerde lo mal que lo hizo Black en su primer año. Sí, pero es... no, no me, no me jodas. A ah, Gerbich, eh... Es que yo no quiero. No, a ver, no es por matar a Gerbich, tío, pero Gerbich no lo quería a nadie, tío. Eligieron otras opciones, no lo quería a nadie cedido. Vale que la Leti no encontró un sustituto de garantías, pero no lo quería a nadie. No lo quería a nadie. Es así, es así. Lo malo de Gerbich es que estaba Black, obviamente. Obviamente, y ya hemos visto cómo. El otro día yo le vi nerviosísimo, hizo un buen partido, sí, pero hoy le he vuelto a ver nervioso, hoy le he vuelto a ver algún fallo de colocación, hoy le he vuelto a ver alguna cosa que no... Sobre todo falta de comunicación con la defensa, yo creo. Es el Atlético de los últimos 5 o 4 años, sí, sí, sí. Es como la broma del otro día, toda la plantilla tenía que ser Reinildo. No, sí, sí, está claro, está claro. Al final, al final... Eh... Hoy Reinieldo no tenían que ser, pero joder, no sé. Hoy, mira, hoy tenían que ser Felipe, ¿no? Por ejemplo. Hermoso ha estado bien hasta el gol, pero si los partidos 90 minutos. No, Yo insisto que a mí Hermoso lleva dos partidos. El otro día parece que le pesaba el brazalete. Y, y. hoy No lo he entendido, tío. No lo he entendido, la verdad. No, no, no entiendo qué se le pasa por la cabeza a Hermoso. La verdad. Tenía que haber venido el Central 2 Azul y quedarnos con el lateral. Eh, que tenemos ahí cedido. Eh, eso es muy de FIFA. Eso no iba a pasar. Pero en Hildo estando donde hermoso, nos marcan al menos el primero. Bueno, pero no te da la sensación esa de decir, joder, mmm, está nervioso. ¿Sabes? El Atlético, la pelea, es algo que no ha sido desde esta temporada. Pero yo recuerdo al Atlético ganar regular y matarse contra un muerto. No, no, por supuesto, por supuesto, pero pero. ¿La has visto matarse contra un muerto y, y, y hacer a equipos eh, y a futbolistas internacionales? Obviamente, a futbolistas que no son nada y les has visto hacer internacionales. Sí, yo también lo he visto. Pero lo has visto jugar con Musampa. Con Musampa Maniche, Seitaridis, eh, Pablo Ibáñez Perea, eh, Matella Kessman y demás no con esta gente tío que son que son titulares la mayoría en sus selecciones no o sea pensadlo no tenemos es que tenemos mucho que no juegan en su posición claro pero eso es culpa de, de, de la de la obsesión que tiene Simeone con el, con la polivalencia la, la obsesión que tiene con la polivalencia yo creo que ya llega a ser hasta enfermiza gente os lo digo así tenía que haber cambiado a Hermoso por Carrasco y hubiéramos ganado no, Carrasco tampoco ha estado bien. Carrasco para mí no ha estado bien. Mira que el otro día estuvo bien, pero Carrasco para mí no ha estado bien. De cinco partidos contra el Leverkusen en Alemania, cuatro derrotas y una victoria, todo con el cholo al mando de locos. Bueno, se nos atraganta el Leverkusen. Lo que pasa es que yo no sé si en los otros partidos lo hicimos tan mal como hoy. No da la sensación de que esto es la continuación de la temporada pasada. Sí, sí, sí señor pleco, sí señor. Sí, señor. Yo no lo digo así porque me da, me da vértigo decirlo, pero digo, esto ya lo he visto. Esto no hace mucho que lo he visto. Esta cri estas mini crisis que le dan al Atlético de Madrid, ya lo he vivido hace meses atrás. Con otra camiseta. Sí, 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 sí. Tal cual. Sí, sí. Lo único positivo eh, de hoy, el baloncesto es un fenómeno. Eso es. ¿Y qué ha perdido Grecia? Y que jugamos contra Alemania. A ver si ganamos. <laughs> Reinildo lo ha hecho malo, el cholo hoy por ponerle carrilero. La cosa es que a mí me da sensación, y no quiero matar a Reinildo, de verdad. Eh, me parece un fichajazo y, y. de lo mejorcito desde que llegó. Eh, pero que según va, va hacia arriba, ¿vale? Según va subiendo hacia arriba, se le va nublando la vista. Según va subiendo hacia arriba, se le va nublando la vista, amigos. Es que es. Lo veo claro. Lo veo claro. No, no, si Carrasco, lamentable, pero me refiero a nivel central. Ah, vale, sí, 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 sí. Pagados 11 pavos por ver a colsa y a Luchén. Hombre, hombre. A colsa, eh. Gonzalo Colsa y a Valera. O Varela. ¿Varela o Valera? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Sabes? O a pernía tío. ¿Sabes? O sea. Con ese equipo, pues entiendo, tío, que hagas remontadas épicas cuando Forlán y Agüero estaban de puta madre, pero que y que perdieras contra. Yo qué sé, la Cultural Leonesa. O contra el Albacete, lo entiendo perfectamente, ¿no? Um, y Carrasco, este estaba muy mal liberado. Oye, mm, no mm, mm, mm. es cuestión de liberación, yo creo, es cuestión más de actitud, tío. Creo, ¿eh? Lo que salió hoy de Griezmann es verdad o tiene razón Cerezo. Yo lo he dicho en el, en el vídeo que he hecho. Por cierto, ir a ver ese vídeo, eh, que está muy interesante y ha pasado muy desapercibido porque lo he subido muy cerca del partido. Pero vamos, que en los comentarios os habéis respondido vosotros solos, en los comentarios de ese vídeo. Luego, Laporta ha hablado en, en la agencia F también y ha dicho que, que no, que tampoco. está negociando. Ya está ¿Están negociando? Ya está, fin Se acabó eh... En este equipo falta un David Villa Ya, claro Fíchate un David Villa ahora Fíchate un David Villa ahora ¿no? Hombre, pero no es lo mismo A mí me parece que es atlético Es como, el se es como que el 70% de la plantilla Son buenos jugadores fuera de posición Me explico Como traer al Lautaro Y que juegue al lateral izquierdo Porque nos hace falta Sí, hombre, ya, claro ¿Pero no será mejor fichar eh, jugadores que sean buenos en las posiciones que necesites? Es decir, ¿qué necesitas? ¿Un central? Ficha un central. ¿Qué necesitas? ¿Un lateral izquierdo? Ficha un lateral izquierdo. Pero resulta que tú fichas un lateral izquierdo que se llama Reinildo y lo acabas poniendo de tercer central, no de lateral izquierdo carrilero. En vez de enseñarle a ser carrilero y a que no se le nuble la vista cuando suba para arriba, le enseñas a ser central. ¿Que el tipo es bueno? Sí. Pero. Así. Para mí la clave del partido ha sido quitar a Reinildo y entrenar al Leverkusen metiendo al Frimpong este que ha dado dos asistencias. Para mí Reinildo no ha estado bien. Ya vi tu vídeo, muy triste. En ese videojuego me te mando un abrazo. Sí sí. Eh, sigo triste, eh. sigo bastante triste de torro. Muchas gracias tío. Sigo sigo bastante triste y de hecho están saliendo las declaraciones ahora y las voy a grabar mañana por la mañana. O sea es que no me apetece. Voy a dejar, este, dejar este, este extracto de cuando ya nos vayamos o lo que sea eh, resubido por la mañana. Y cuando llegue de hacer cosas por la mañana, me pondré a grabar las, las reacciones. Es que no tengo ganas ahora de escuchar a nadie, ni a Simeone, ni a Bichel, ni a Coque, ni a Felipe, ni a nadie. Sí, no, eh, Jaime, hay que vender a media plantilla, ni de coña. Que no, que no, que no es cuestión de vender a media plantilla, que es cuestión de poner a cada uno en su sitio. Y es cuestión. De mentalizar a un equipo De que lo que tiene que hacer es morir Y de lo que tiene que hacer es Tú tienes calidad con el balón de los pies Juega con el balón de los pies Tú no sabes jugar con el balón de los pies Y tienes que jugar el pelotazo Bueno, pues no te escondas Pero quiero decir, ofrécete en lugares en los que estés más solo eh, Da los pases más fáciles No sé, no sé A ver, yo lo hago todo muy fácil Pero para que lo entendáis, ¿sabes? No, no, Reguilón Jaime Reguilón va a ser titular eh, en cuanto llegue. Reguilón va a jugar muchísimo en este Atlético de Madrid. Lo llevo diciendo semanas. Desde que vino, desde que vino Reguilón, lo llevo diciendo. Que Reguilón iba a jugar mucho y espero que venga en este Atlético de Madrid. Se juntan a hacer decir la puerta de par de Lucecitas. <laughs> Qué miedo me dan esos dos. Qué miedo me dan esos dos. Simeone tiene que bajar el sueldo. Eh, tanto que dice que le importa que no baje el sueldo. Eh, bueno, eso ya eh, es un argumento que a mí no me gusta usar. ¿no? Yo prefiero usar los, los argumentos deportivos. ¿no? Es decir, oh, no, que se vaya a Simeone porque cobra mucho. A mí no me vas a escuchar usar ese argumento. Yo, si algún día de verdad pienso que Simeone se tiene que ir y no que tiene que avanzar en su mentalidad. Te usaré el argumento de por esto, por esto y por esto, pero futbolísticamente, por, mira, ponte por ponerte un ejemplo, porque es un fútbol aburrido, porque tiene jugadores muy buenos que parecen muy malos, porque mmm, pones a futbolistas que en sus posiciones son de los mejores del mundo y los haces mediocres, no el tema del dinero, ¿no? Mira que si me a pedido el reguilón para volver a cuatro 4 dos, ojalá. Ojalá, Arguilón, Regilón volvía después del parón. No sé si llegará para el Sevilla, pero al, si no, al, al Brujas puede llegar. Puede llegar. Hoy el mediocampo también ha estado muy estático y creo que eh, no se nota Lemar, le da la chispa, ese empecé de jugadas a veces le falta. Sí, pero Lemar yo creo que ya ha quedado como revulsivo, no, no, no como eh, futbolista de empezar los partidos. Yo no hizo un buen partido en general, pero cuando entró Griezmann se ve que se entiende muy bien. Es lo que estábamos diciendo sí, sí, y lo saca en el mejor momento del partido y mete a un Correa que salvo el gol su celta está muy muy mal. A ver, yo creo, yo creo que se está recuperando un poco, Correa. A ver, date cuenta que ha pasado de ser goleador el año pasado, el máximo goleador del equipo el año pasado, y jugar sus minutillos, a que siempre es él el sacrificado. Es que eso no lo pensáis. Siempre, desde que está aquí Correa, siempre le traen a alguien por encima. Pues a ver qué reglón vino, porque yo en la Premier lo vi muy parecido a Lodi. Por cierto, Renaldo di fuera de la lista de Brasil. En, en ese caso habría que darle la razón a Simeone, ¿no? <laughs> Ay, hacer lo que ha hecho en la historia del Atlético de Madrid no vale 25 millones netos al año. ¡Llámame loco! ¿Por qué? Porque vale más o menos. Hasta que recupere el dinero, no, que va, que va. Le dieron un mes, le dieron un mes de baja, le dieron un mes de baja, gente. Le dieron un mes de baja. Pues para hacer fútbol entretenido, traemos al director del Circo del Sol. Que no es entretenido. Que yo no quiero un fútbol entretenido. Que yo quiero eficacia y quiero que cada uno juegue en su lugar. Que no se ponga a inventar. ¿Sabes lo que te digo? Que no se ponga a inventar. Que no se ponga a poner a, a Marco torrente que le están cayendo hostias y algunas merecidas porque ha dado un bajón de rendimiento bastante importante. Pero es que el chaval ya no sabe dónde ponerse. Que no insista con un Depol. Que yo soy el primero que lo banca, pero que a veces pff, tampoco sabes muy bien por dónde te va a salir en ese partido, ¿sabes? No sé, no sé. No sé. Brasil, 200 delanteros, verdad, verdad, pero no lleva a Gabriel Jesús, ¿eh? No llega ni a 10 millones de bueno. bueno, chicos, esperemos que este Leti sea la de Fénix... y resurja de sus cenizas. Eh, siempre resurgimos. Siempre resurgimos. Es más, es más. Os lo digo que va a pasar. Según se vaya acercando el domingo, en directo, a, habrá alguien que me vaya a decir que vamos a ganar a Madrid. Os lo prometo. Y va a pasar. Y va a pasar. Y va a, a pasar, ya os lo digo. ¿Cuál sería tu alineación ahora? Yo es que jugaría con la 4-4-2, sin dudarlo, sin dudarlo ninguno. Vale, vamos a quitarle la, la, la sanción, vamos a decir, la, el límite de tiempo a Grisman, ¿ok? Pues yo te diría que o una 442 o una 433 3, -3. Eh, Pero para defender sí con una 442 defendiendo Grisman por la izquierda. Eh, o Black, Reynildo, Savic Jiménez, eh, Naval Molina, eh, la izquierda Grisman. Si ponemos la 4-4-2, a la izquierda Grisman Pivote, Bixel eh, eh, Condogbia, Coque a la derecha y arriba Morata y Joao Félix. Si ponemos la 4-3-3, pues lo mismo, quitamos a Condovia y metemos o a Carrasco o a De Paul o a Saúl o a quien sea y subimos a Grisman arriba. Eso es la mía, la mía, gente que yo no tengo ni puta idea para mucha gente de lo que hablo pero pero tan difícil dejar a Joao Felix 90 minutos con algo que pues sí sí porque no eres el capitán del Atlético de Madrid parece ser siempre que el cholo está en el alambre salvo la situación ganamos la trampa ya está una persona ya me ha dicho que ganamos al Madrid Vamos a golear al Madrid, dos personas. No se puede 4-4-2. Juego con el Tullido de Nahuel. A ver, no tienes otro lateral derecho, amigo. No tienes otro lateral derecho. Ojalá Grisman ya sea libre versus el Madrid. Porque si juega así mucho mejor el Atleti. Joder, es que imagínate, tío. Eh, lo que hemos visto hoy de las De las eh, conexiones Joao Grisman desde el principio. Uf, desde el principio del partido, con todos frescos, eh. ¿Jiménez está recuperado? No, pero yo estoy hablando de mi, linea, de mi alineación tipo. Yo no sé si Jiménez está recuperado. Os recuerdo que el Atlético de Madrid no hace partes médicos desde el de Sabik. ¿Vale? O sea, no sabemos qué le pasó a Cuña, que en verdad sí lo sabíamos porque lo dijo Mundo Deportivo. No sabemos eh, qué le pasó a Lemar. No sabemos eh, qué le pasa a Jiménez. Sí lo sabemos por la prensa, pero no hay partes médicos. No tiene ningún tipo de sentido. <laughs> no sé. No sé, no sé ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Con Nahuel sería Una 1-3-4-2 Bueno, 3-4-2 Yo no lo veo así, pero vale ¿Cómo vamos a defender 4-4-2 Sin esos jugadores? Como fichero lateral, la acabamos en Europa League. Joder, sois... Macho, pasáis a Joder, este chat es súper bipolar, eh. Algunos diciendo, ya diciendo, que vamos a ganar al Madrid y luego el otro diciendo que vamos a acabar en Europa League. No me jodáis, tío. Sois muy bipolares, eh. Sois muy bipolares. De verdad. <laughs> Qué guapa, eh. Um, y este domingo, si a Nahuel hasta las rodillas, ¿a quién pondría a Juan ¿A abuelo Llorente Buena pregunta. Buenísima pregunta, amigo. Buenísima... Pero, hostia, quizá de las mejores preguntas que me han hecho últimamente y que más me va a costar responder. Mm... Yo creo que hay llorente. Yo creo que hay llorente. Yo creo que pondría llorente. Sí, sí. Porque es que en Agua el Molina, visto lo nervioso que está en Champions, en un derbi con la atmósfera que va a ir. La media con cóndor Coque Gris violente, veo posibilidades el domingo, no sé. No sé, no sé. Preparémonos, como nos meta Vinicius y se ponga a bailar, o mejor dicho, que se prepare, que seguro será peor la del Cochinillo de Figo en el Camp Nou. Eh, si le tiran algo a Vinicius, yo lo voy a recriminar. Si a algún cafre, a alguien se le ocurre tirarle algo a Vinicius. Yo lo voy a recriminar. Os lo digo tal cual lo siento. Porque no me parece normal que en pleno 2022, en, en el siglo XXI, eh, se, le tire, eh, se le tire algo a, a algún futbolista. O sea, me da igual quien sea. Igual que me cague en todo lo cagable del calvo que le tiró eh, las... Eh, la botella, hermoso. Pues me cago en todo lo cagable del que le tire algo a Vinicius. Así te lo digo. ¿Sabes? Contra la trampa metemos el arbitraje. Bueno, a lo mejor nos pitan algo a favor. Que no sea, ¿no? Como el otro del uno lo pitan. Falta lateral de verdad. La plantea por la derecha. Tal cual. Tal cual. Tal cual, pero es exigencia y petición de Simeón en Aguel Molina. Yo lo recuerdo. Vamos a pasar a octavos. Eh, todo lo que no se quedar quedado primero en este grupo es un fracaso que te cagas. Yo creo que también. Yo también creo. Cafres hay siempre. si sí, no, está claro, está claro. Está claro, pero que yo lo voy a criticar también. Que luego no me vengan diciendo que critico a mi propia afición, ¿sabes? Pero es que eso yo no creo. No, a, los, a los cafres que van al fútbol a tirar cosas, yo no los considero aficionados, los considero gilipollas directamente. Yo espero que si Vinicius vaya le haga la de Savage con Grillis, alguno va a decir. Lo, lo haría, estoy seguro, estoy seguro. Ficticios. No está para el campo dos meses o un año entero otra vez. Si quedar segundo en Champions es fracaso, quedar fuera de Champions y dimisión automática de Simeone Que no es fracaso, tío, pero tenemos equipo para para ganar a, a estos tres equipos, 100%. Aunque hoy no lo hayamos demostrado. O sea, yo, yo en, el, en, el, en el avance de mi opinión sobre cómo quedaría el grupo cuando fue el sorteo dije que eh, el Atlético de Madrid debería ser primero de grupo que no no que fuera a ser fácil sino que debería ser primero de grupo gente que debería ser el primero de grupo y lo sigo pensando ha pasado hoy el Leverkusen como dijiste que te daba miedo que nos pitasen el algo a favor por el partido de la Real y hoy le ha hecho eso el Leverkusen con lo que les pasó al Brujas literal Literal, amigo Literal Literal Literal, Álvaro Literal, lo que acabas de decir um, Todo es un plan maestro de Simeone Dejen funcionar <laughs> Dejen hacer, ¿no? La bruja... Le met... Sí, sí, el bruja le metió cuatro Porto ¿Qué hacemos con el cholo? Lo bancamos y ahora solo de San Paoli ¡San Paoli! Mira, no me jodas, amigo ¡San Paoli! San Paoli el Atleti, no me jodas, hermano. San Paoli, Dios mío, San Paoli. Yo, ¿Sigue en el Marsella? Siguen el Marsella? Siguen el Marsella o ya no? Porque la peña del Sevilla le estaba pidiendo muchísimo. No es cuestión de fracaso, el año que viene eh, el año anterior se cayó con orgullo contra el City. No es una obligación ganar, pero sí competir. Pero si yo no le estoy pidiendo competir, le estoy pidiendo... A ver, el Atlético de Madrid tiene la obligación de clasificarse para octavos para que sea económicamente viable también, eh, que eso da dinero, ¿sabes? ¿Qué piensas del de próximo partido? Del del Madrid, eh, que si nos coge como hoy estamos jodidos, pero que, que sé que esos partidos motivan a los futbolistas. Sí, sí, en el Marsella. Lo estaban pidiendo para el Sevilla. O sea, eso sí que me, sí que me acuerdo. Mi candidato esconde, pero está ocupado. Marcelino es el del club. O sea, Marcelino sí si pasa algo con Simeone. Eh, no, a lo mejor no al momento, pero a final de temporada seguramente acabaría en el Atleti eh. Y la ola, no sé cómo el rayo juega el fútbol si sus jugadores no son nada. Imagínate la ola con los jugadores del Atleti Ya, bueno. Eh, es cuestión de al final adap o sea, adaptarse, evolucionar y. Y bueno, eh, ¿qué, qué, qué, más, qué, qué más podemos decir. Que no hayamos dicho ya, ¿no? Repetir ese mismo discurso, ¿no? San Paoli renunció del Marsella por diferencia con la directiva. Vamos a buscarlo, tío, que ya me he rayado. Jorge Sampaoli. Eh, es verdad, es verdad. Está libre, ¿no? Sí, 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 sí. Está libre, está libre. Está libre, Jorge San sí, señor. Sí, señor, sin equipo. Ah, que acabó. Claro, el 31 de junio, o sea, el 1 de julio le rescindió el contrato. Rescindió el contrato Sí señor, sí señor Sí señor Muy bien Muy bien uh, Fernando Torres es un momento No, no por favor No, por favor O sea, no me queméis a Torres O sea, no me queméis a Torres A Torres dejadle Dejadle que pase del Juvenil Al Atleti B Y que luego pase al Atlético Madrid No me queméis a Torres Por favor, os lo pido Por favor El equipo de Ayudí juega mejor que nosotros Nos ha jodido Porque tienen ideas diferentes a las nuestras. Hoy no lo he visto, no lo he visto. Es simplemente he visto el resumen, no lo he visto entero. No he podido verlo. Yo hace poco con el Marsella. Pues aquí pone que está libre. De hecho, mira. De hecho, si te pones aquí a, a mirarlo, lo que pasa es que no lo vas a ver. Eh, a ver, aquí. Yo creo que si sí pongo así, mira. Debajo de mi cara, aquí. Sin equipo. Y pone fin del contrato. En, en, el, en el 1 del 7 del 22, pone fin del contrato. <coughs> Tengo la voz en la mierda, eh, pero la mierda más absoluta, tío. A ver, contarme más cosas. Eh, mientras la afición no empiece a pedir la cabeza del cholo, no habrá ningún cambio, aunque no califique. La afición ya pide la cabeza del cholo. Solo tienes que hacerte una pasadita por los comentarios de mis vídeos porque la gente ya pide la cabeza del cholo. Pero desde hace te digo que desde final de la temporada pasada más en auge está, eh, la gente que pide la cabeza del cholo, ¿eh? Siempre sí, claro. <laughs> Madre mía, estoy leyendo <coughs> Estoy leyendo Flipas, eh Flipas Flipas Estoy leyendo y cuidado, eh. It's a ridiculous Tricky trick to players When any, anyone Anyone knows what's going on Thank you, Marvin Because Right En Spanish, amigo. Es que tela, ¿eh? ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? Carlos Buceo. Porque me da a mí que te vas a ir baneado. Me has llamado, me has llamado vikingo dos veces. Te vas baneado, amigo. Más toca los cojones. Lo siento. En mi casa no vienes a llamarme a, 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 a llamarme vikingo. Tío, pero ¿por qué la gente? ¿Por qué la gente se justifica, tío, en los comentarios? Estoy leyendo los comentarios y la gente se justifica en plan. No, claro, pero es que yo pienso que, tío, di la di lo que piensas. Yo digo lo que pienso, ¿sabes? Yo digo lo que pienso. La cabeza debe pedir La afición pitando en el metropolitano ¿no? y, Bueno, a ver, pero eh, Os digo una cosa, por cierto eh, En la grada de animación Se ha llegado a un acuerdo Que me lo dijeron el otro día Que por el cual ya no se van a hacer Cánticos a futbolistas Ni al entrenador en activo en el Atlético de Madrid O sea, ya no se va a cantar Por iniciativa del, del Fondo Sur El ole 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 Cholo Simeone Decir, no, que se pida... Están pasando bastantes cosas. Yo creo que hay dudas incluso. <coughs> en muchos estamentos, hasta del club. También tiene mucho que ver el miedo a lo que vendrá. Eso es un capaz de traer a D Alessandro. Cuando pasó la movida que aquel, aquel día en, fue en marzo ¿no? de este año, además. Eh, yo... Toda la prensa que leí que hablaba sobre la movida que ocurrió hablaba de Marcelino que lo tenían atadísimo no os habéis enterado no se supone a ver lo repito se supone que eh, se están eh, ya avisando a los a la gente que se sienta en la grada de animación que ya no se van a cantar eh, ya no se van a cantar eh, ni, ni a los futbolistas en activo en el club ni al entrenador en activo No, no lo conté en ningún vídeo, me lo contaron ayer <coughs> Me lo contaron ayer Lo de Marcelino lo conté cuando hubo toda la movida esta ¿No os acordáis que un día de repente Manu Carreño decidió que eh, el Atlético de Madrid quería echar a Simeone? ¿No os acordáis? ¿No os acordáis de eso? O sea, ¿os tenéis que acordar de eso, no? De. de eso fue antes de la famosa Liga de 14. ¿No, no os acordáis, en serio, de verdad? Que, que hubo una crisis eh, increíble en, en el Atlético de Madrid la, en la temporada pasada. Antes de. de esa resurrección. En maneras de vivir. ¿En maneras de vivir el qué? ¿En qué? Habla que hay que cantarle porque eso a Black, por favor. Si me no le canto ni por dinero. Bueno, eso ya, ya tú. O sea, tú. No me estoy enterando. ¿Qué me parece, Marcelino? Bueno. Cuando llegue te lo diré. Sin más, la verdad. No, no tengo así. La racha es a diciembre-enero. Ay, tío, la famosa reunión. Hablaron de eso hace unos programas y querían poner a Marcelino. Yo el de esta semana, si lo hice por el de esta semana, no me lo he escuchado todavía porque hoy no he podido. Pero me lo escucharé mañana. Eh, me, lo escucharé, me lo escucharé mañana porque la verdad me gusta muchísimo ese programa. Eh, yo me acuerdo que veníamos de una racha malísima. Esa es, esa es. A los jugadores que les hacen bien se les debería apoyar como a Black. Si he oído, si lo he oído y los demás en el campo vamos a hacer lo que me lo va a impedir. Que la cosa no es esa, vamos a ver. Joder. Sabía yo que iba a traer esto, controversia, no, no lo tenía ni que haber dicho. A ver, una cosa, <coughs> serían uno de los de enero. Ah, vale, 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 guay, 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 guay. Guay, guay. Eh, una cosa es que la grada de animación a sus socios de la grada de animación a sus compañeros de la grada de animación al fondo que compone la grada de animación les haya dicho que de mutuo propio la propia grada de animación ya no va a hacer cánticos favorables al entrenador en activo y favorables al, al a futbolistas en activo y otra cosa es que tú no te puedas levantar a cantar O Bio Black Cada día te quiero más O Leo Leo Lecholo Simeone O yo que sé, lo que tú quieras ¿Sabes? Una cosa no quita la otra Pero yo digo que ellos son Que ellos son Los que tienen entre comillas más fuerza eh, De voz en el estadio no Son 5.000 personas cantando Y yo la última vez que he ido al Metropolitano en el fondo norte No cantaba ni el tato la gente me miraba a mí por cantar. Menos mal que iba con gafas de sol y sin gorra y nadie me reconocía. ¿eh? Pero tío, no sé, no sé. Próximo partido todo el campo cantando. Vivo Blanca del Gromar, Hacedlo. Hacedlo, me parece perfecto. En dos semanas tras la mala racha vendrá cara torcida a hacer charlitas y comiditas para ganar a Elche y luego volver a la mala racha y repetir. No, 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 no. Esta racha, racha, vamos a llamarla así. No es tan gorda como la que hubo, como la que hubo aquel, aquel año. O sea, a, a principio de año. No, no, no. No, porque ahí se juntó como que unos decían que la hacía la cama a Simeone, otros decían que era eh, por dinero. La prensa nunca sacó la realidad, pero al final se descubrió que era todo porque le debían las, le debían las primas de, de haber ganado la liga, ¿no? Y que, bueno, se las pagaron y. En fin, es lo que hay. Miguel, ¿qué dices, tío? ¿Qué, qué, me está, ¿Qué me cuentas, tío? No me estoy enterando de nada de lo que están diciendo, tío Pero es para animar a los demás a hacerlo No, no, escucha Si yo sería el primero que según se acerca O Black al fondo norte o a, o a un corner o lo que sea Yo le cantaría Y cuando vaya a sacar de puerta lo de debo... O Black, yo lo cantaría No tengo problema, tío No tengo problema ¿Te parece bien 25 millones por Grisy ¿O sigue siendo caro para ti? No, no, es que para mí... A ver, yo entiendo que la Atleti no quiera pagar los 40 25 está bien, hombre 25 está bien, para mí está bien Hombre, obviamente Pero yo creo que será un... Eh, 10 más 10 más 5 O un algo así Un buen chanchullo tendrá el Heimann seguro, segurísimo soy numerito y opino que Coque está mal, Saúl mal, de Paul mal, eh, Lemar solo lesionado se le pasa, Llorente está perdido, con doble no juega, el centro del campo está peor que la defensa. Medio de esto tiene montado el colega. me tiene que esto tiene montado el colega. En fin, Serafín, pues eh, poco más. Eh, poco más. 25 está bien ni para ti ni para mí No, es así, es así Y luego ya se pone la gente, tío A mí me da una rabia cuando la gente luego se pone a sacar A sacar en cara En plan de decir No, porque os vendimos a Grisman por no sé cuánto Compramos a Joao por esto Y ahora lo compramos por no sé cuánto Tío O sea Lo que tienen que hacer es pagarlo de una puñetera vez, tío Tienen que pagarlo de una puñetera vez Y ya Fin, gente Fin Fin pagarlo de una puñetera vez para poder ponerlo titular ya no hay más no hay más si Teresa se pone traemos a Mingueza para inflar los balones sí, sí claro, claro sí sí sí, sí. el terreno del cholo no obviamente no hoy no hoy no en día hace falta titular sí sí yo estoy, yo estoy claro es lo que hablábamos antes imaginaos esa conexión con, con Joe Félix que ha tenido en la segunda parte cuando ha salido imaginaos desde el principio del partido con los dos frescos tío Buah. yo os prometo yo os prometo que vamos que algo algo sale de ahí seguro algo sale de ahí seguro macho lo tengo clarísimo lo tengo clarísimo. Y no tener que esperar al minuto 60 que luego uf, no pueda... ¿Sabes? No sé. Creo que es la última temporada de nuestro Lord Cholo. Yo no lo sé. Depende de cómo acabe esta temporada. Pero tampoco lo tengo muy claro. Yo creo que sí que se va a quedar. Eh, a no ser que haya una debacle, yo creo que no se va a ir. Grimman, eh, yo a Felipe lo pongo el domingo. Si para acabar con uno de nosotros se va por una buena patada... <laughs> Madre mía. Ya estáis pensando en reventar eh, las la piernas de, de los jugadores del Madrid, eh. Madre mía. Pues a Griezmann yo se lo doy al Barcelona en invierno y a esperar que haga una palanquita para que nos paguen para que lo llevemos. Ya, hombre. A ver. Yo sigo insistiendo y lo seguiré insistiendo en cada vídeo que haga del caso Griezmann de aquí a que se efectúe ese, ese pago. Es como, no lo quiere, o sea, no quieres negociar, que sigue sí que está negociando, no quieres negociar, tú no te preocupes. Si no quieres negociar, no te preocupes, amigo, quédatelo, que te ingrese en el límite salarial 40 millones que le queda, además, una temporada más de contrato y a ver cómo te lo comes. Y a ver cómo llamas pidiendo por favor que te lo compremos. Obviamente, obviamente, es que lo tengo, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. O sea que es así, es así. Así que, en fin. En fin, Serafín. Eh, yo creo que lo eh, podemos dejar por aquí. Lo que viene siendo la charleta. Me voy a poner con vuestro permiso y con vuestra ayuda. Bueno, no, miento, 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 perdón. No vamos a dejar la charleta todavía. He, he parado el extracto del, del, del canal principal para subirlo mañana por la mañana. Pero, 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 voy, voy a ir preparándome con vosotros el, el vídeo de las reacciones. Eh, y a ver si la gente de fútbol por minuto, tío, ha subido aquí algún... no sé. Algún extracto de Simeone o de algo así y lo, lo tenemos para mañana. Porque no me voy a poner ahora a reaccionar a nada, la verdad. Estoy bastante hasta los cojones. Eh, ¿Cómo era? Por minuto. Nah, este tío solo sube cosas del Barça. Luego me vienen aquí sus fans a hacerme eh, spam en... En, en, en mi canal, tío y, y la peña solo sube cosas del Barça no tiene ningún tipo de sentido la verdad En fin eh, canal de la A ver voy a poner los comentarios en el móvil y me vais me vais diciendo cosas a ver qué, qué os parece por lo menos una horita ¿no? para hacer una horita que esté que esté guay La rueda de prensa la puedes ver en el atleti Villarreal si tal vez en la misma decoración. <laughs> esa, es buena, ¿eh? esa es buena. Esa es buena. Esa es buena. Hoy tenías teórico a las 7 de la mañana. Sí, señor. Y he caído como un uh, muñequito. He caído, gente. He caído. He caído. F yo. F en el chat, por favor. Pongan corazones en el chat, apóyenme. Nada, la verdad que me da una hostia guapa, la verdad. Me veía. Me veía más fuerte. De lo común. Yo ponía a Marcos de lateral carrilero. No es el único, uh, en la liga que lo consiguió parar y viendo como una bola atrás. Sí. Sí, es en, en eso hemos quedado. Que al final lo íbamos a poner en el... A Llorente, ¿no? Ay, mira, ha hablado Habla ha hablado Bitzel, ha hablado Don Diego Pablo y ha hablado Felipe. Ah, y a Coque le han puesto en un. A ver, no lo voy a poner, ¿vale? O sea, no vais a oír algo, pero no lo voy a poner, simplemente para ponerlo aquí y listo. Vais a ver las intros y ya está. Y mañana ya lo hago con lo que tenga por ahí. o Si no me pongo a grabar a Coque de Movistar después del partido y lo que sea, ¿vale? No os preocupéis. Eh, Esta año esto es reversal, ¿no? Hombre, no. No me jodas. El examen teórico como múltiplo... No, hombre, no. Hoy hemos caído todos. Sí, 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 sí. O sea, hoy he caído yo. Ha caído la Leti. A ver, era martes 13. También te digo que... También te digo que era martes 13. ¿Sabes que era el día de la mala suerte? Aunque yo suelo tener buena suerte los martes 13. Pero bueno. En fin, al final eh, no sé. Bueno, eh, Juanma, en tus lentes se ve que estás viendo vídeos para adultos, vale. Espera. Espera, que ahora, ahora sí que vas a poder ver lo que estoy viendo. Hostia, no veo nada. Están sucísimas eh, las gafas. Ahora sí que vas a poder ver lo que estoy viendo. ¿No lo puedes ver? Sí ves. Ahora sí ves que tengo el móvil ahí, ese es mi móvil Ay Dios mío, de verdad de verdad hijo yo no había caído que era martes 13 sí, sí, martes 13, hijo, martes 13 ni de cases ni de embarques creo que se recuperaciones en dos partidos de champions poco se habla de que la mitad del campo para abajo sin montar a Yonet y Renilo son tractores Tío, yo sigo insistiendo que a mí Felipe hoy me ha gustado Yo lo sigo insistiendo A mí Felipe hoy me ha gustado Ahora que ya se me ha pasado un poco la tristeza tan extrema y tan exagerada Hostia, si ¿sí ha hablado Bichel en Movistar Buah, loco Ojalá mi amigo de fútbol por minuto suba las, las extractos de... Y ha hablado Simeone en Movistar, ya ves y, habrá, y, y tendrán aquí el de Coque. Es que suben muy poco, tío ¿Cómo ha quedado el. Gol. Hostia, ha ganado el Liverpool en el minuto 88. Qué grande. Qué grande. No estarás viendo vídeos del arte de defender de Reinildo? Sí, tengo que hacer un, un vídeo que ponga The Art of Defend. For de Mendeva, no cosas así, no. Tengo que, tengo que hacer. Bueno, mi gente, mi gente, mi gente, mi gente, mi gente, mi gente. Mm, creo que aquí lo vamos a dejar. Ahora sí que sí, gente, una hora no puedo más. Estoy reventado, llevo todo el día fuera de casa, eh, estoy reventado. Así que, así que yo os eh, agradezco, vale. Eh, que estéis aquí conmigo Y nada, que Mañana nos vemos, mañana nos vemos tranquilamente Os dejo con la gentecilla De padres a hijos, ¿vale? Le mandáis un saludito de mi parte Y pronto les tengo pr Pronto les tendré aquí en el canal ¿Vale? Un besito Fuerte a todos, chao